¡Holi chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Seguimos con la saga de favoritos por marcas y esta vez le toca a Technic. Ya sabéis que hemos hecho el de Essence, el de Catrice, el de W7 y ahora vamos con Technic, que es otra de mis marcas favoritas low cost, en el que podemos encontrar mega, ultra, hiper joyitas. De hecho, hoy vais a ver, amigas, lo que os tengo preparada. En fin, como siempre ya sabéis, en la cajita de información os dejo todos los enlaces de todos los productos por si queréis echarle un ojo. Os dejaré toda la información de web donde se venden, precios, tonos, toda la información. Como siempre también mis otras redes sociales por donde me podéis seguir. Y así que sí, vamos a empezar. Bueno, el primer producto que os voy a enseñar no podía ser de otra manera que el Pro Filter. Amigas, este es el clon más similar que yo he encontrado al Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Lo estuvimos probando en TikTok, lo estuvimos viendo en Instagram, lo estuvimos viendo después también por YouTube. Os lo he enseñado por todas las plataformas habidas y por haber, porque realmente merece cada euro que vale y yo es que le pondría más precio todavía porque es que es bestial, de verdad os lo digo. Bueno, en packaging es idéntico al de Charlotte Tilbury, también en formato porque es de formato gotero y por supuesto también en textura, es algo muy muy loco, chicas. O sea, tienen la misma densidad, ¿sabéis? Son productos muy densos. Technic sacó 4 tonos de este producto, sacó el tono Fair y luego creo que sacó otros 3 más. El tono Fair la verdad es que no es... es el más clarito, pero no es demasiado clarito. Creo que una piel muy blanquita no le iría bien. A mí ahora mismo me va bien porque ya soy tostadita del verano, pero la verdad es que en invierno creo que no lo voy a poder utilizar. Pero bueno, os lo voy a extender para que veáis el acabado, que es, de verdad os lo digo, idéntico. Tiene esa cobertura muy ligera que también tiene el Hollywood Flawless Filter, que unifica un poco el tono muy sutil, pero sobre todo obviamente lo que aportan es luminosidad. Mirad qué luminosidad, chicas, más elegante, más bonita, sin nada, apenas nada de partícula. No es una partícula evidente, no se aprecia, es muy similar al Hollywood Flawless Filter. Yo es que de verdad que a día de hoy sigo flipando con este pedazo de clonazo, chicas. O sea, mirad, por favor, que ha acabado tan bonito. Yo normalmente lo aplico primero en todo el rostro para iluminar la piel y después aplicar la base de maquillaje. Pero también en alguna ocasión lo que he hecho es mezclarlo con alguna base. Por ejemplo, con bases que sean mate o semi-mate, con un acabado menos luminoso, obviamente. Pues para aportarle esa luminosidad extra. También, por supuesto, lo podéis hacer mezclándolo con vuestra crema hidratante, como iluminador normal y corriente, como os apetezca. No os imagináis la caña que le estoy dando, chicas. O sea, aprovechando que este producto es barato, el de Charlotte Tilbury a veces me da como pena decir, se me va a gastar, que es una tontería, porque al final lo tenemos para disfrutarlo, leñe. Pero ahora que tengo la versión low cost, que es idéntica, lo utilizo tanto, chicas, de verdad. O sea, esto es brutal. Si lo habéis agotado, lo siento, espero que lo repongan pronto, pero ¡qué fantasía! Vamos con bases de maquillaje. Aquí os voy a enseñar varias, en concreto 4. Porque la verdad es que si Technic hay una cosa que hace bien, son las bases de maquillaje. O sea, me encantan, me suelen gustar un montón. He probado yo creo que prácticamente todas las que tiene. Y las 4 que os voy a enseñar son las que más me han gustado en general. Por un lado, la Pro Finish. Esta creo que es mi favorita de todas. Porque es una base, mira, de hecho lo pone aquí, es un Serum Foundation. Tiene una textura muy líquida, muy ligera, una cobertura muy muy bajita, pero deja ese acabado luminoso, glow, hidratante, que a mí tanto me gusta. Ahora mismo tengo el tono Beige. Sí que es verdad que por regla general mi tono en Technic suele ser el Porcelain, pero en invierno. Ahora en verano necesito un tonito más. Y el Beige quizás se me queda demasiado oscurito, pero bueno, es que al final me cogí este tono, no sé por qué, pero me lo cogí. Bueno, os he hecho un swatch, no sé por qué, pero bueno. El caso es que para que veáis la textura, no la textura sino el acabado, es súper hidratante, muy hidratante. Y la verdad es que me flipa, incluso en verano, incluso en verano, porque es hidratante pero no es pollo frito. Por tanto, lo puedes utilizar bien, después sellando bien tu piel con polvos, con fijador. Y de verdad, maravilloso. O sea, esto es canelita en rama. Me hubiese gustado comprarme el tono Porcelain, pero nunca está disponible. Entonces, pero en fin, me flipa esta base. Otra base que también os he recomendado en muchas ocasiones y que me encanta es la Sculpt and Define. Esta en concreto tiene un formato de gloss, ¿vale? Y a la hora de aplicar, pues la verdad es bastante cómodo. No es lo más higiénico, pero bueno, al final es como un corrector.
es muy, muy cómodo de aplicar. Tengo el tono Porcelain y es una base de maquillaje con acabado semimate, que cuando queremos controlar un poco más los brillos, pero siguiendo con una piel bastante natural y luminosita, pero sin ser excesivo, pues la verdad es que está fenomenal, no transfiere nada, está muy, muy bien, muy cómoda de llevar. Aquí pone que tiene acabado mate, pero yo no lo considero, tiene más bien un acabado semimate. Yo creo que es ideal para todo tipo de pieles y es muy cómoda de llevar, la verdad. Ahora vamos con dos bases de maquillaje que son bastante más jugosas, bastante más hidratantes, mucho más recomendada para pieles secas, pieles mixtas. En primer lugar, la Foundation Balm, que esta base de maquillaje, como podéis ver por el packaging, ya lo estuvimos hablando, ya lo estuvimos probando, imita a la Good Apple de KVD. En cuanto salió, Technique sacó esta. Yo tengo el tono Oat Milk y me va perfecto, la verdad. Como veis, tiene un formato bastante diferente a lo que estamos acostumbradas a ver, pero nada, cogiendo muy poquísima cantidad porque esto cunde mucho, cubre mucho, tiene una cobertura altísima y de hecho aplicando mucha cantidad puede llegar incluso a quedar pesada, por tanto os recomiendo que apliquéis poquísima cantidad y os voy a dejar un acabado muy glow y como muy cubierto todo, ¿sabéis? Para maquillajes más potentes la recomiendo un montón y sobre todo de cara también a otoño e invierno, que tenemos la piel un poquito más sequita, por lo menos pieles secas, pieles mixtas, creo que la recomiendo mucho mejor para esa época. Ahora en verano me parece un poco pesada. Y luego otra base que también os tengo que recomendar es esta, que es la Foundation Stick. Es una base en formato stick y es, creo, de las más pollo frito que tengo en mi colección. O sea, es mega hidratante. De nuevo tengo también el tono Porcelain, creo. Sí, tengo el tono Porcelain y os digo, muy, muy, muy jugosa. Tiene una cobertura media, os diría, y está súper bien, la verdad. Para aplicar poca cantidad, pum, 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 es más que suficiente. No necesitéis más porque cunde un montón. Vamos con un producto que ha salido hace no mucho, es bastante nuevo y es el Bronzing Base Cream Bronzer. Es un bronceador en formato crema, en formato tarrito, y me flipa, me alucina. No os imagináis a qué nivel este producto me gusta. No sabéis a qué nivel veo calidad en la fórmula. Considero que podría pasar perfectamente por un producto de alta gama, chicas. No digo más. Han sacado tres tonos. Mi tono, el que mejor me va, es el tono medium, que es un punto medio entre el light y el más oscuro. Y bueno, es tal que así. Tiene un tono, sí que es verdad, ciertamente bronceado. Quiero decir, ciertamente cálido. Por tanto, para un contorno no nos serviría, pero ahora en verano para broncear viene de lujo. El caso, es una fórmula muy traslúcida y por tanto, debajo, o sea, se puede seguir viendo la piel, las imperfecciones, todo se puede seguir viendo debajo de la piel y eso le aporta como ese toque natural, ¿sabéis? Como esa naturalidad de un bronceado real, como si te hubiese dado el sol de verdad, pues tal que así. Es una fórmula además muy ligera, que no es demasiado pigmentada, puedes ir creando perfectamente la intensidad poco a poco. Es brutal, o sea, es de verdad brutal. Mirad, aquí tenéis el swatch del tono medium. Puede pareceros incluso un poco demasiado cálido, pero no. Luego aplicado queda precioso, de hecho lo podéis ver en el vídeo de primeras impresiones, aunque no fue una primera impresión porque yo realmente creo recordar, sí, lo probé primero en TikTok, os grabé un TikTok y es que os encantó, o sea, es impresionante. Y para el precio que tiene, es lo que os digo, me pasa, por ejemplo, por un producto de alta gama, podría pasar perfectamente. De verdad os lo digo, es impresionante el cómo se difumina, el cómo se trabaja, la pigmentación, el acabado, no queda demasiado mate. Impresionante, chicas, de verdad este producto lo tenéis que probar porque merece 100% la pena. Obviamente os tenía que destacar este producto que me considero pionera, yo creo, fui de las primeras en enseñar este producto y en descubrirlo porque es que es bestial. Es el Highlighter One y es un iluminador líquido que ya probablemente todo el universo lo conozca. Es un iluminador muy muy potente, que sí que es verdad que tiene partícula, pero es una partícula que yo puedo obviar perfectamente, para mí no es un problema, quiero decir, no es el típico que dices imposible, es una partícula enorme, para mí personalmente no, ¿vale? Entiendo que hay otras personas que sí, pero para mí no. Es un iluminador que, como os digo, es muy potente, tiene un subtono más bien achampanado, ¿vale? Más bien cálido y es, como veis, bueno, reflectante a más no poder, o sea, esto más luminoso no puede ser. Esto te ciega, amiga, o sea, ponte gafas de sol porque esto ciega. Es increíble, además me gusta mucho porque una vez aplicado, sí que es verdad que te deja trabajarlo, pero una vez aplicado se fija y la verdad es que no se mueve, o sea, en la duración está bastante, bastante bien. Además me encanta el tono, ya sabéis que a mí los tonos champán me flipan en los iluminadores y no os imagináis lo bonito que queda esto, o sea,
Es un espectáculo de iluminador, pero ya os digo, lo conoceréis todas, todas los tendréis. Me acuerdo que incluso muchas me decíais que como estaba siempre agotado, os comprabais dos o tres botes. Bueno, no me extraña, porque la verdad es una pasada. Voy a pasar ya a los ojos. Y para los ojos os voy a enseñar una paleta que es mi paleta favorita de la marca de Technique. Y es esta de aquí, la que imita la Rose Quartz de Huda Beauty. En concreto se llama Unconditional y es una paletaza, o sea, literalmente es una paletaza. Creo recordar que la comparamos con la Rose Quartz y la verdad son bastante similares, pero bueno, difieren en muchas cosas porque al final el precio se nota en algún sitio. Es una paleta que me encanta sobre todo por los tonos de brillo. Los tonos mate, en mi opinión, dejan mucho que desear. Sin embargo, en la paleta que sacó W7, imitando también a la Rose Quartz de Huda Beauty, no sé si lo recordaréis, pero a mí me gustaban más los tonos mate de la de W7, pero me gustaban más los tonos de brillo de la de Technique, por eso decidí desechar la de W7 porque no podía seguir acumulando tanto. Entonces me quedé con la de Technique priorizando los tonos de brillo porque al final tenían más reflectancia y creo yo que se parecían mucho más a la de Huda Beauty, que al final no compré la de Huda Beauty por sus mate, sino por sus brillos. En concreto os voy a enseñar mi tono favorito, que es este de aquí. Es una fantasía, es súper cremoso. Tiene, como veis, destellos azulados, verdosos, rosados. Es increíble. Luego tiene otro topper, este de aquí, que es brutal. Este otro también es un espectáculo. O sea, os voy a ir haciendo soles aquí en la mano para que veáis también la reflectancia que tienen estas sombras. Porque es que, ¿qué es esto? Es impresionante que esto cueste tan barato. No recuerdo, unos 3-4 euros. Es que, hola. Hola. Voy a hacer algún que otro swatch más para que lo podáis ver. De algún mate, por ejemplo. Como por ejemplo este, que nos puede servir para hacer una transición. Un mate. Para mí los mates, ya os digo, dejan un poquito que desear porque son como muy secos y por tanto poco pigmentados. Yo diría que son mejores los de la de W7. Pero los de brillo, vamos. Es que, ¿qué me vais a decir de los de brillo? Es que esto es... No tengo palabras. Así que obviamente, chicas, esta paleta necesitaba meterla en este vídeo. O sea, es un mega favorito de la marca. Os diría que de los productos que más me gustan de la marca. Considero que para llevar de viaje, por ejemplo, si no te quieres llevar la Rose Quartz de Huda por el miedo a que se te rompa tal, esto es, vamos, maravilla. Os voy a enseñar ahora unas sombritas individuales que también os las he enseñado, creo que fui también de las primeras en enseñarlas, y es que son brutales. Son las Diamond Shine. Sí que es verdad que hay otras que no recuerdo cómo se llamaban. Meltic, no me acuerdo cómo se llamaba. Metallic tampoco, no lo recuerdo. El caso, estas, las Diamond Shine. Las otras quedan muy sutiles, el brillo es mucho más sutil y no merecen la pena, pero las Diamond Shine tienen una textura crema polvo, por tanto tienen mucha cremosidad y son muy pigmentadas y muy reflectantes. O sea, mirad, por ejemplo, el tono rubí es mi tono favorito, por cierto, que es un tono así como berenjena, cálido, muy bonito. Yo las llamo las sombras de los swatches infinitos, mirad. Es impresionante la pigmentación que tienen, la cremosidad es un espectáculo. Luego también tengo el tono Golden Topaz. Creo que hay otros dos tonos más, pero esos nunca me los llegué a comprar, la verdad. Tengo estos que tengo más que suficiente, mira. Es que, hola. Qué bonitos son los dos tonos, sobre todo el tono rubí, es que me parece increíble. Tienen una reflectancia que, aunque no es la más reflectante, está bastante bien. Y sobre todo la pigmentación, o sea, es que yo ya solo la pigmentación alucino muchísimo. Así que nada, estas sombras, chicas, os las recomiendo muchísimo. Además, rondan los 1,50€, como muchísimo 2 euros, y creo que ni llega a los 2 euros. O sea, no os digo más, esto más barato no puede ser. Yo os digo, no os confundáis con las otras, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaban, pero estas son las buenas, Diamond Shine. Por último, de ojos, os tengo que enseñar esta máscara de pestañas y os enseñaría otra que se me gastó y todavía no la he repuesto. Pero no me acuerdo cómo se llamaba esa, así que os enseño esta, ¿vale? De Technique, la verdad es que me cuesta bastante encontrar máscaras de pestañas. He probado muchas y no todas me suelen gustar. De hecho, como os digo, me gustaba una que tenía el tapón rosa y era blanca. No me acuerdo del nombre, pero es que ya os digo, se me agotó y no la he vuelto a reponer. Y
También probé esta y esta me gustó también un montón. Es la Intoxicate y la verdad que está bastante bien. Dentro de, aporta bastante volumen y las deja bastante separaditas, ¿vale? Tiene este cupillón que, como veis, imita un poco al Better Than Sex de Too Faced, que tiene el reloj, la forma de reloj de arena, vaya. Y lo que os digo, dentro de las máscaras de pestañas de Technique, esta es de las mejores que he probado junto a la otra que no tengo. O sea, muy muy bien. Es uno de los productos que más me gustan de la marca. Sí que es verdad que transfiere bastante. Es algo que no me gusta mucho, pero bueno, aceptable. En cuanto a productos de cejas, no sé si lo recordáis, pero Technique sacó este producto de aquí que se llama Brow SOS Tint Brow Gel. E imitaba a uno que creo que sacó Essence. Creo que sí, que lo sacó Essence, pero bueno, básicamente esto es un tinte de cejas que viene con este aplicador como de pelito, ¿sabes? Tipo un pincelito biselado y nada, escurriendo muy bien el producto, lo que puedes hacer es definir la ceja y después rellenarla pelo a pelo, ¿vale? Poco a poco en trazos muy muy finos. De hecho, lo voy a hacer aquí para haceros la idea un poco de cómo lo hago yo. Mirad el trazo que tiene, puede llegar a ser muy fino. Sí que es verdad que con el tono no acerté, este no es mi tono realmente, el tono caramel brown, yo necesitaría un tono un poquito más clarito y más grisáceo, pero la fórmula como tal, el concepto está fenomenal, chicas, porque esto lo que hace es rellenarte la ceja, te la deja muy muy rellenita y sobre todo también la fija, porque ese propio gel fija la ceja. Yo os recomiendo que primero peinéis la ceja hacia arriba con un cupillo normal y corriente, ¿vale? Y ya después sí podéis definir la ceja, escurriendo previamente el pincel, por supuesto, para que no haya exceso de producto. Defines bien la ceja y vas dibujando los pelitos o directamente rellenando, ¿vale? Y la verdad es que el cupillón es bastante preciso y se pueden alcanzar zonas muy muy precisas. Yo estoy muy contenta con él, al igual que con el de Essence, que también me gusta un montón. Pero ya os digo, es un concepto que sacó Technique que me gustó mucho y que la fórmula merece mucho la pena. Y ya, por último, de todo, que nos hemos pasado, en total os voy a enseñar 12 productos en vez de 10. Pero bueno, por último de todo, os tengo que mencionar, por supuestísimo, no podía ser de otra manera, los perfiladores de labios. Son impresionantes. Se llaman Retractable Lip Liner. Yo tengo dos tonos. Tengo el tono nude, que es el tono que más me gusta porque es el marroncito, el típico marroncito, con subtono frío, que me encanta. Y por otro lado tengo el tono tawny, que tiene un puntito más rojizo morado, ¿vale? Más bien morado. ¿Veis? Ahí lo tenéis. El tono nude y tawny. La verdad es que funcionan muy bien porque tienen una fórmula perfecta, que no es ni excesivamente cremosa ni excesivamente seca, se puede hacer perfectamente el trazo, incluso rellenar. Y lo que también me gusta es que tiene una duración bastante buena, el labial se queda fijo donde está, en plan que no se sale de las líneas que tú has definido con el lápiz y está fenomenal. Además me gusta mucho que sea retráctil, en vez de tener que estar sacando punta, me parece mucho más cómodo este formato. Y están fenomenal, de verdad, no descarto comprarme más tonos porque funcionan tan tan bien y son sobre todo tan baratos que es brutal, brutal. Además que este producto en concreto os lo he sacado tantas veces en tantas ocasiones, en serio, muchos de estos productos han estado en vídeos de favoritos del mes, en fin, favoritos del año incluso, en fin, ¿qué os digo? Son auténticas joyitas, amigas. Ya habríamos acabado en total 12 productos, 12 productazos que merece 100% la pena de Technique. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si conocíais estos productos o si vais a pensar en meter alguno en vuestra wishlist. Como siempre, ya sabéis que en la cajita de info os dejo todos los enlaces de todos los productos con toda la información, precios, tonos, webs donde se venden absolutamente todo. Por supuesto, también vais a tener mis otras redes sociales por donde os creo más contenido de belleza, también de moda y también de blogs, para que conozcáis un poquito más de mi vida. Y ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.